Shalom, y bendiciones a todos los hermanos, a toda la familia que se conecta. Vamos a estar aprendiendo algo bien interesante esta semana. Esta semana vamos a estar hablando un poquito acerca de Pesach y acerca de lo que es remover el Hamex. Más, más que nada, remover la levadura. No, no vamos a entrar tanto en detalle uh, en cuanto a Pesach, ya que llegando la fiesta de Pesach, entonces sí vamos a estar hablando un poquito más. Pero hoy vamos a... Vamos a hablar uh, removiendo el Hamed. Yo sé que mucha gente tiene llegando, la, llegando las fiestas. Hay mucha gente que tiene preguntas sobre qué se puede tener, qué se puede comer, qué se puede hacer. Uh, y a veces um, tendemos a, a ver tanta información por ahí por el internet que nos confundimos y se nos hace muy difícil. Yo siempre uh, he dicho. Las fiestas son para disfrutarlas. Y sí, el cuerpo va a, a sufrir el que no tenga james, el que no tenga levadura, el que no tenga estas cosas. Pero uh, no es para afligirnos al punto de decir qué sufrido es esto. Y son siete días. Y acuérdense que son siete días de panes sin levadura. Así es que um, esta semana vamos a estar hablando un poquito, un poquito acerca de lo que es el procedimiento uh, acerca de varias cosas que, que encontramos por ahí y espero que este estudio sea de bendición así es que uh, vamos a empezar por aquí dice uh, removiendo el james usted, usted lo está viendo ahí en la pantalla dice uh, removiendo el james uh, y vamos a ver que en la noche anterior uh, dice bien importante dice en la noche anterior al ceder la tradición acostumbra realizar una búsqueda a la luz de una vela, buscar en todo rincón y grieta, explorar arriba y abajo, hurgar en cajones y debajo de las camas, asegurándose de haber sacado de las casas todo rastro de jamés todo rastro de levadura. Ahora, fíjense, hay una palabra bien interesante que yo no quiero que, no quiero que usted uh, deje de mirar y dice aquí en la noche anterior al ceder de pesach dice la tradición que ¿okay? bien importante que dice ahí la tradición acostumbra so partiendo de ahí podemos entender que este es esto es algo que viene con la tradición es un mandamiento que se ha hecho a través del tiempo a través de la uh, de la, de, de la Historia que lleva al pueblo de Israel. Acuérdense que ah, cuando ellos salen de Egipto, el padre les dice ah, que ninguna cosa, ninguna cosa leudada. Y realmente lo, la, las únicas cosas que se leudaban eran los granos. En este caso, la, la harina. Estamos hablando del tiempo de Israel. ¿Okay? Cuando ellos salen de Egipto, lo, único, lo que hacían ellos eran panes. Y el pan, ah, la masa, la harina, se leudaba. Cuando el padre le dice ninguna cosa leudada. Era ninguna cosa que tuviera levadura, que tuviera este tipo, este, este agente leudador. Así es que más adelante, cuando Israel va creciendo, Israel va avanzando en lo que es la sociedad, vamos encontrando más cosas. Y por eso dice la tradición. Así es que no hay que volvernos locos, porque hoy vamos a ver que uh, uh, es algo más allá de solamente uh, volvernos locos con las cosas. Así es que uh, todo se hace una oración. Ellos hacen una oración muy hermosa. Todo tipo de levadura que pueda estar todavía en mi posesión. En mi posesión. Que no he visto o quitado. O de la que no estoy al tanto. Que sea considerada anulada. Y sin dueño. Como el polvo de la tierra. Esa es una oración que, que se hace dentro de lo que es el, el judaísmo. Y dentro de lo que se conoce como la, las raíces hebreas. ¿eh? Así es que es algo bien, bien interesante. Ahora fíjese. La festividad tiene una energía espiritual. Aquí es donde vamos a empezar a ver algo distinto. Dice la festividad tiene una energía espiritual increíble. No es solo el Hametz físico o la levadura física, lo que de lo que nos tenemos que librar y quemar si queremos exper experimentar genu genuinamente la libertad que trae Pesach. Comenzamos erradicando los rasgos negativos que nos han agobiado. Nuestro Hametz espiritual, Hametz a, a espiritual. Son los defectos que han dañado nuestras relaciones y que nos han impedido conectarnos con los demás y con Dios. Se nos encarga buscar en los rincones y en las grietas de nuestros corazones y ser totalmente honestos con nosotros mismos. Así como tenemos nosotros que esforzarnos en buscar las cosas que uh, traen levadura, las cosas que tenemos que sacar de nuestra casa, tenemos que ver las cosas que traen levadura espiritual aquellas que nos afectan aquellas que nos dañan y también tenemos que esforzarnos por eso dice dice aquí las grietas se nos encarga buscar en los rincones en, y en las grietas de nuestros corazones y ser totalmente honestos con nosotros mismos y aquí es donde tenemos que hacer unas cuantas preguntas soy egocéntrico soy despiadado o despiadada soy sarcástico y negativo. Me enojo con facilidad. Porque de aquí también tenemos que ver que estos uh, son cosas que provoca la levadura. Ser egocéntrico, ser despiadado, ser sarcástico y ser negativo y enojarse con facilidad. Mucha gente dice, es que así soy, es que así nací. Y esto es un error porque a veces decimos, es que así soy, es que así nací. Pero realmente es una excusa para no querer cambiar nuestro interior, que algo está mal, que algo tenemos que cambiar, que algo tenemos que limpiar. Ah, debemos dejar de ser egocéntricos, debemos dejar de ser despiadados, ser sarcásticos, ser negativos, ah, de enojarnos con facilidad. Todas estas cosas son indicios de que hay algo dentro de nuestro corazón que nos está causando mal. Fíjense, el pan, el pan que leuda. Representa al individuo cuya arrogancia el pan que leuda representa al individuo cuya arrogancia se ha llevado lo mejor de él. Esta es la persona que cree que no se equivoca y que es constantemente superior. Cree que el error siempre está en la otra persona. Y esa es una parte de la levadura. Usted ve el pan, a lo que hace la levadura es que hace que el pan se esponje. Lo que hace la levadura espiritual es que viene, deposita una semillita ahí y hace que tu ego, que tu personalidad, que tú mismo te esponges, uh, que, que saca lo mejor de ti y es la persona que cree que no se equivoca, es la que se cree constantemente superior a todo el mundo, es la que cree que el error siempre está en, en, en los demás, ellos tienen la culpa, ellos tienen ellos 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 ellos, pero uh, él nunca se equivoca, él nunca quiere ser responsable de nada eh, ahí. Hay una persona que tiene levadura en el corazón y que necesita ser rescatada. Por ejemplo, hay personas que dicen, mi esposa es una amargada. Mi esposo es imposible. Mis hijos son difíciles. Mi jefe está loco, está demente. Mi suegra me vuelve loco. Ah, ve, excusas con todo mundo, pero en ningún momento vemos que el curioso, es curioso que el error... Nunca es encontrado en mí o en la persona que diga yo tengo la culpa, sino mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi jefe, mi suegra, el perro, el carro y todo mundo. Pero nunca, nunca vemos la palabra uh, yo o el mi persona es, está ahí. La maza, por el contrario, es plana y sin pretensiones. La masa nos enseña a ser humildes. La humildad es la clave para limpiar de nosotros el hametz espiritual que se ha colocado en nuestros corazones. Cuando somos capaces de enfrentar nuestros defectos con honestidad y reconocemos nuestras deficiencias, podemos comenzar genuinamente el proceso de limpieza del alma. Por eso usted ve a la, la masa planita. Bien delgadita, si usted no tiene que ser de esta forma, pero si usted agarra harina y la, la masa y la cocina en menos de 18 minutos, que es el tiempo que tarda en leudar, eh, si, la, si la cocina en ese tiempo, usted le va a ver que le va a salir una, una, una tortilla bien delgadita no no se esponja por qué porque eso nos enseña que la humildad es la clave para limpiar el James es la, la clave para limpiarnos espiritualmente a limpiar todo el James que se ha colocado en nuestros corazones cuando somos capaces oiga porque dice dice aquí cuando somos capaces de enfrentar nuestros defectos con honestidad y reconocemos nuestras deficiencias podemos genuinamente alcanzar el proceso de limpieza del alma. Y usted dirá, pues que no me iba a hablar de los, de, de los alimentos que se pueden comer y no se pueden comer. Sí, pero es importante que nosotros podamos entender que podamos hacer, podemos hacer un ejercicio al 100% de exacto, o esforzarnos al máximo en sacar alimentos, sacar todas estas cosas, pero si no trabajamos en nuestro interior, entonces de nada sirve porque lo... Físico debe estar acompañado de lo interno, y es cuando entendemos que entonces el proceso va a estar completo. No podemos esforzarnos a decir: tengo que sacar la sopa, tengo que sacar la harina, tengo que sacar esto, tengo que sacarlo, tantas cosas, y entonces no esforzarnos por sacar lo que está en nuestro corazón, porque podemos estar siete días con, sin comer levadura. Pero en esos siete días, nuestro corazón sigue leudado, nuestro corazón sigue lleno de egoísmo, nuestro corazón sigue lleno de amargura, nuestro corazón sigue lleno de tanta cosa. Y por eso Rab Shaul, el apóstol Pablo, en primera de Corintios capítulo 5, dice vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, siendo nueva masa, no con masa leudada, no con masa de pecado, no con masa que ha sido contaminada, ¿ve?, entonces es importante porque lo espiritual y lo físico se deben conectar para entonces poder disfrutarlo al máximo. Así es que, como dijimos anteriormente, el hametz o la levadura o los agentes deudados representa la maldad de nuestro interior. Siempre que carguemos con este hametz, con nosotros vamos, vamos a sobrevalorarnos. Nuestro orgullo nos ciega y nos hace creer que somos mejores personas de lo que realmente somos. No nos deja reconocer nuestras faltas. Fingimos ser virtuosos, aunque sabemos que en el fondo estamos llenos de defectos. Fingimos ser sinceros, aunque realmente no lo seamos. Y aquí en la foto está usted viendo un pan lleno de levadura. Así como veía el pan esponjado. Así está este hombre con el corazón esponjado lleno de levadura, uh, porque el james representa la maldad en nuestro interior. La, el james uh, representa, siempre que carguemos con este james dentro de nosotros, nos, nos vamos a sobrevalorar. N nuestro orgullo nos ciega, hace creer que somos mejores de lo que realmente somos. No nos deja reconocer nuestras faltas. Y fingimos ser virtuosos, aunque sabemos que en el fondo estamos llenos de defectos, uh, aunque fingimos ser sinceros. Aunque realmente no lo seamos. So, bien, bien interesante, bien interesante esto. Así es que debemos. Debemos poner atención en dedicar un espacio de tiempo adecuado. Antes de pesar. Para prepararnos espiritualmente. Y aquí prácticamente usted ve a la persona examinándose a sí misma. Como si fuera un espejo. Está fuera. Pero está examinando lo que está dentro. Muchas veces a nosotros nos hace falta precisamente eso, vernos, y la Biblia dice que la Biblia dice la, que la escritura es un espejo, que nosotros vi, miramos a la escritura como si fuera un espejo y ahí reconocemos nuestros errores, ahí nos estamos viendo, ahí nos estamos examinando, y dice, nadie se ve un espejo y se mira ah, solamente porque sí. Usted en la mañana usted no va al espejo y usted dice, "Ay, estoy bien despeinado, ay, ah, ya me voy." No, usted ve, va al espejo para mirar sus defectos y usted dice, necesito peinarme, necesito arreglarme, necesito quitarme las, las manchas, necesito hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque el espejo le está ayudando a ver los defectos. So, así es que debemos poner atención en dedicar un espacio de tiempo antes de Pesach para prepararnos espiritualmente. Tenemos que hacerlo porque es, es importante. a ver uh, esta parte esta partecita de aquí la voy a brincar uh, porque esto habla del, del, del ceder uh, más adelante vamos a hablar de, de esto porque si entro a hablar aquí en todo esto nos vamos a perder ok ahora sí la mishnah y la torá también la mishnah y la torá te escriben cinco tipos de granos que cuando se les agrega agua puede, puede leudar. Los cinco granos que leudan. Uh, y son trigo, cebada, centeno, avena y espelta, que es como un tipo de trigo. Cualquier otro grano no incluido en esta lista, cuando se le agrega agua y se deja, uh, la mezcla se pudre en lugar de levantarse. Bien interesante, porque dice, la mezcla se pudre. En lugar de levantarse. Le voy, a poner un, le voy a poner un ejemplo. El maíz. Si usted deja el maíz. En lugar de levantarse. Por, por bastante tiempo ahí. La, la masa de maíz. En lugar de levantarse. La masa se va a empezar a, a, pud, a podrir. Se va a, a empezar a echar a perder. La harina. Por el contrario. Empieza a crecer. Y se empieza a formar lo que es, se conoce como masa madre. No se pudre. Tiene un olor medio raro. Pero no es que la masa está pudriéndose, sino que se está, se está germinando y está creciendo y está produciendo, está produciendo más. Usted al grado que si usted saca un, un poquito de esa masa y la pone en una, en una masa nueva, va a generar el mismo efecto, va a leudar. Esta era la manera en que los antiguos leudaban su pan. Ellos no tenían levadura, ellos tomaban... Un poquito de la masa madre y lo traían, lo integraban a su masa. Por eso Raúl Shaul les dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque ellos entendían este concepto. Que ellos no tenían que echarle un paquete de jeans, echarle un paquete de levadura, echarle un paquete, un paquete de alguna gente. Sino que ellos iban, tomaban un pequeño pellizco ahí un pequeño puñito de harina de, de la masa madre y la traían a la masa nueva y cuando ellos lo amasaban la masa empezaba a crecer porque estaba leudada a ah, cualquier otro tipo de grano que usted le echa agua y deje la mezcla se va a podrir en lugar de ah, en lugar de levantarse así es que por eso dice aquí a ah, la misna y la torá describen cinco tipos de granos que cuando se les agrega agua pueden leudar que son trigo Cebada, centeno, avena y espelta. La espelta es como un tipo de, 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 de trigo. Y aquí usted ve la cebada. Aquí ve más, más hay más. Hay más uh, granos. Aquí está el trigo, el arroz, el centeno, avena. Aquí está la espelta. Mire, la espelta está aquí en la parte de abajo. En la esquina de abajo. Esta es espelta. Es como, es como un trigo. Ahora, cuando nosotros hablamos de los judíos, principalmente, uh, vamos a darnos cuenta de que existen los judíos Ashkenazim, Ashkenazim y los judíos Sefardín. Los judíos Sefardín vienen de Sefardata, de España. Uh, de, de, esa, de esa parte de allá, muchos de ellos fueron los que inmigraron a, a Puerto Rico, a México, uh, vinieron con uh, Cristóbal Colón, con Hernán Cortés y, y, y viajaron de España para este, este lado del mundo. Los Askenashis uh, son los que están en Polonia, en Rusia, muchos de ellos son sobrevivientes del Holocausto y, y toda esa región de por allá de, de Europa, son más de Europa. Así es que. Cuando habla de, de, judí, de judíos, tenemos que entre, ent, 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 entender que hay dos uh, fuertes que son, que son que predominan: está el Ashkenazí y está los judíos sefardín. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que vamos a hablar ahorita es importante. Porque además, si nosotros vemos uh, hablar de judaísmo, tenemos que hablar de que existe el judaísmo ortodoxo, están los ultra ortodoxos que son parte del ortodoxo, so, está el judío ortodoxo, está el judaísmo reformista, está el judaísmo conservador, está el judaísmo reconstru reconstruccionista, está el judaísmo caraíta, está el judaísmo hasídico, está el judaísmo rabínico y está el judaísmo mesiánico. Por mencionar algunos, no son todos, pero por mencionar algunos, so, cuando usted habla de judaísmo, usted tiene que hablar: uh, son ortodoxos, son ultra ortodoxos, son reformistas, son conservadores, son reconstruistas, son caraítas, jasídicos, son rabini, judaísmo rabínico, judaísmo mesiánico. Decir judaísmo, hermano, es prácticamente como si usted dijera el cristianismo. Y cuando usted dice el cristianismo, bueno, es, es bautista, pentecostés, adventista, es metodista, es uh, Jesús solo, es. Así es la cosa, hermano. Así es, uh, así es como hay. Es. Por eso uh, tenemos que ver, porque no todo lo que dice, ah, uh, uh, está siguiendo el judaísmo. Bueno, si tú me estás diciendo que estoy siguiendo el judaísmo, entonces tienes que conocer alguna rama del judaísmo y puedes decirme cuál estoy siguiendo. Estoy siguiendo un judaísmo ortodoxo. Un judaísmo reformista, conservador, reconstruista, un caraíta. ¿Ve? No, no, no es tan sencillo como decir. Ah, tú estás siguiendo un judaísmo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y esto por qué es importante? Bueno, es importante porque Existe lo que se llama Kidniyot. Kidni Kidnyot. Algo así. Kidniot. kidney Kidniyot, en hebreo. Kidni yot es una palabra hebrea que significa leguminosas o legumbres. Sí, algo así, legu leguminosas, ¿verdad? Sin embargo, durante la temporada de Pesach, la palabra quiniot adquiere un significado más amplio para incluir granos y semillas, como arroz, maíz, semilla de girasol, semillas de sésamo, de sésamo, soya, guisantes, lentejas, además de las legumbres y usted dirá, ah, ahora tiene sentido ¿por qué? porque algunas comunidades que están estudiando raíces hebreas, durante el tiempo de Pesach, empiezan a poner restricciones y dicen, no se puede comer arroz, no se puede comer frijoles no se puede comer maíz, no se pueden comer tantas cosas porque porque dicen, no, porque está eh, porque así es el mandamiento pero, fíjense lo que dice aquí, según el Ashkenazí ortodoxo y algunas, algunas costumbres sefardíes, no todas, algunas, no se puede comer quiniot. Pero dice, ve, ve, ¿qué dice aquí? No dice según la Torah, no dice según la Torá o según la Mishnah. Dice, según el nací ortodoxo y algunas costumbres sefardíes, no se puede comer quiniot durante Pesach. Aunque la reforma y el judaísmo nací conservador... Actualmente permiten el consumo de quiniot durante Pesach. ¿Ve? A el asquenazi conservador. Por eso es importante entender. Cuando decimos judaísmo, porque hay tantas ramas. Y algunos dicen no se puede comer. Pero luego viene el conservador y dice sí se puede comer. Pero todo parte del punto de donde dice según el nací, Según ellos. Según las costumbres que ellos han puesto. No se puede comer. So, pues esto es importante entenderlo porque a veces venimos y decimos no se puede comer arroz. ¿Por qué? No porque el mandamiento dice. ¿Cuál mandamiento? No se puede comer frijoles. ¿Por qué? No porque dice la Torá. ¿Dónde dice la Torá? La Torá habla de cinco granos que no se pueden comer durante Pesaj. Pero todo lo demás viene de parte del judaísmo y se ha, se ha ido incorporando como medida preventoria porque porque muchas de estas legumbres muchos de estos granos tienen contacto con las con el trigo con la cebada entonces ellos están evitando que están evitando que uh, por error, Involuntario se esté consumiendo alguno de estos granos, ¿ve? Pero es, es, es más diferente entender de dónde viene todo esto a que decir, no, la Torah y el mandamiento dice cuando realmente no lo dice. Pero cuando lo entendemos así, entonces podemos nosotros tomar una decisión personal de decir, bueno, yo me voy a abstener de comer estos granos porque ah, prefiero mantenerme seguro de no, ah, no querer hacerlo. Pero no hay ningún mandamiento que le diga no lo tienes que hacer. ¿Okay? Así es que dice aquí: Según el asquenací ortodoxo y algunas costumbres sefardíes, no se puede comer kidney yot durante Pesach. Aunque la reforma y el judaísmo, o sea, los judaís, el judaísmo reformista y el judaísmo askenazi conservador, actualmente permiten el consumo de kidney yot durante Pesach. La tradición data en estas. Y otras comunidades en abstenerse de consumirlo, según Torat Eretz Israel y Minajet Eretz Israel, cualquier judío en todo el mundo, independientemente de su origen y a pesar de la práctica de sus antepasados, pueden comer quiniot en la Pascua, ya que es una práctica rechazada como precaución innecesaria. ¿Ve? Es una precaución, era una precaución, pero dice rechazada como precaución innecesaria por las autoridades jalágicas desde el momento de su aparición. No se lo olvide eso, importante. Entre los asquenacíes ortodoxos y algunos judíos sefardíes, la costumbre, min, min, minyaj, durante Pesach es abstenerse no solo de los productos de los cinco granos, sino también de otros granos y legumbres. Las tradiciones de los que consideran kinniot varían de comunidad en comunidad, pero en general... Generalmente incluyen maíz, el maíz americano, así como arroz, guisantes, lentejas y frijoles. Muchos también incluyen otras legumbres como el maní, el cacahuate, la soya y la soya está en esta prohibición. El Jay Adam considera que las papas no son quinillot porque eran desconocidas en el momento en que se creó la prohibición. Es una opinión seguida hoy por casi todas las autoridades. Pero cuando ellos hicieron la prohibición, no sabían que existían las papas, y así que después entraron las papas y, y las papas se las pueden comer todo el mundo. Algunos judíos sefardíes y yemenitas no han observado tradicionalmente una prohibición de comer quinio en pesaj, aunque algunos grupos se abstienen del uso de legumbres secas durante pesaj. Dado que la harina de trigo solo se convierte en james después de que se muele y luego se mezcla con agua, se podría suponer que la costumbre de quinio no prohíbe a los quinios que nunca se molieron o que nunca entraron en contacto con el agua. Según esta lógica, podría co permitirse comer quiniofre fresco como frijoles enteros o quinio procesado que nunca entró con en contacto con agua como cierto como ciertos aceites exprimidos o sólidos tostados. De hecho, el rabino Mordejai Eliyahu afirma que los Askenazim en Israel comían quinió fresco en Pesach hasta la década de 1700. Cuando los nuevos inmigrantes askenazís, los estudiantes de Vilna Gaon y Baal Shem Tov trajeron con ellos la costumbre de no comer quinió fresco. Los rabinos conservadores han decidido permitir kidniot fresco. Se so dice que hasta la época de los 1700 muchos comían uh, los asquenazís en Israel, comían, pero cuando los uh, judíos de de Polonia, Rusia y todos ellos uh, empezaron a venir a Israel, uh, empezaron a dejar de comer. ¿Por qué? Porque ellos traían esta costumbre. So, esto le da a entender que aún no estaba en Israel porque dice que hasta el 1700 eh, la, los askenazis que estaban en Israel. Ellos lo comían. El problema es cuando empezaron a inmigrar los que venían de Polonia, de Rusia, de uh, Alemania, de todas esas partes. Empezaron a llegar a la tierra. Traían la costumbre y entonces empezaron a abrazarla. Y fue como se prohibió el comer los quinios. Así es que uh, espero que esa parte haga sentido porque uh, ya, le, ya le expliqué. Uh, de dónde viene, por qué viene, y porque algunas comunidades uh, ahora en el mundo de las raíces hebreas dicen No, no se puede comer, no se puede comer, es que algunas comunidades uh, no han definido su su identidad, porque para, para unas cosas son sefardíes, pero para otras cosas son las que nacíes, y, y, y realmente no podemos estar viviendo entre dos, o somos de una identidad definida o somos de otra, pero no podemos estar diciendo ah, para pesas soy que nací, pero para lo demás soy sefardí y después soy. Tenemos que tener una identidad y defin, y definida. Ahora, la Torah, ¿qué es lo que nos enseña la Torah? La Torah nos enseña que son cinco granos: trigo, cebada, avena, espelta y centeno. Las cinco, uh, y, y por lo general son las cinco uh, cosas en las que se hace harina. ¿Qué? ¿Okay? Son, son, son las 5. Uh, de ahí viene, de ahí viene el, con, el, el, el concepto de prohibir muchas otras cosas más, como uh, algunas verduras, como algunas otras, uh, muchas cosas más, como por ejemplo el yogur y, y otras, tantas cosas que se prohíben durante la, la, la temporada de pesa. Pero usted está viendo uh, de dónde viene. Son costumbres, son costumbres que el pueblo ha ido abrazando. Fíjese. La masa madre es un, es un cultivo simbiótico de las levaduras presentes de manera natural en, la en alimentos como los cereales, en especial las levaduras como la sa sah saharomises cerevis. Eso de ahí, responsables también de la fermentación del vino y la cerveza y bacterias presentes en el medio ambiente. Tradicionalmente ha servido para hacer fermentar el pan. Antes de que existiese la levadura comercial, es el homólogo de términos como sourdough sour en inglés, sourdough, sour sourteig sour, sour en alemán o levain, levain en francés. Es por, tan, es por tanto un tipo de levadura, aunque el pan elevado, elaborado con este método se suele denominar de levadura natural o incluso sin levadura. Se suele elaborar a partir de cereales como el trigo o el centeno, los panaderos desde antes guardan la masa madre, ya que ya sea en estado líquido o como un trozo de masa, separado del pan junto antes de la, justo antes de la cocción. Para la elaboración diaria del pan, incorporándole harina y los demás elementos que se, vayan a, de que se vaya a componer el pan. Las cepas de levadura de la masa madre son relativamente resistentes a las bajas temperaturas, más que las de la levadura comercial. Por eso se pueden almacenar vivas, alimentándolas con harina y agua, o bien en estado pasivo, adormecidas a bajas temperaturas, por ejemplo en la nevera, siempre a sobre cero. So esta es una esta es levadura una harina de harina de trigo normal esta que usted está viendo aquí una harina de trigo normal que empezó a crecer a crecer a crecer y ahí está usted la puede mantener uh, en un estado pasivo en el, en el refrigerador y siempre que usted le saque un pedacito y la ponga en harina nueva va a leudar la harina uh, y, o, y la alimenta con, con agua y con harina le sigue echando más harina y sigue sigue creciendo esta es este es el concepto de la masa Madre. Para obtener masa madre, la levadura no se hace ni se fabrica, ya que está presente en el ambiente. Hay que capturar los microorganismos presentes en el aire para que junto con la levadura presenten los cereales. Cre, cre, crean, creen un cultivo que impida prosperar en la masa harinosa a microorganismos indeseados. Este cultivo necesita tres elementos básicos: alimento, humedad y temperatura adecuada. Tibia no caliente similar al del cuerpo humano. Un exceso o falta de alguno de ellos puede resultar que en la muerte de los microorganismos que compone la masa madre. Del mismo modo, alimentos o descensos de temperatura, aumentos o descensos de temperatura influyen en la cantidad de alimento necesario. Se hace pan. De hecho, se hace pan. Aquí está. Se hace un pan que, que se, se hace de esta masa. Uh, Sourdough la, 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 en inglés y se hace un pan de masa madre. Uh, usted puede hacer un pan. Uh, yo nunca lo he probado, así es que. Uh, pero uh, usted, fíjese, dice, hay tres elementos básicos: alimento, alimento, humedad y temperatura. So, siempre que usted tenga una harina y tenga, esté húmeda, esté en humedad y tenga la temperatura adecuada, la harina va a seguir creciendo, 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 creciendo y si usted no quiere comprar levadura, no quiere comprar levadura a, a comercial, lo único que necesita es tener un contenedor de levadura y usted puede hacer pan diario y el pan se va a leudar, puede hacer pan cada semana y el pan se va a leudar sin necesidad de estarle echando levadura de la que compra en la, en la tienda. Uh, porque es, ese es el concepto de uh, los microorganismos en los cereales, el medio ambiente y todo se junta para crear uh, el, la, lo que es. El, la leudación ahí el, el, se leuda ¿okay? y por eso el eterno permitió eh, prohibió estos cinco granos porque estos cinco granos ah, se leudan usted puede moler frijoles y usted puede hacer una masa de frijoles y los frijoles no se van a leudar aunque el, aunque les ponga la temperatura correcta aunque los ponga en la humedad correcta no se van a leudar usted puede tener una uh, masa de maíz y la masa de maíz se le va a podrir porque no se va a leudar. Ah, pero si usted tiene ah, avena, centeno, trigo, estas, estas harinas, y usted las deja a temperatura ah, adecuada, y usted las deja ahí, ah, va, va a seguir creciendo. Esa, ese es el proceso de leudación. Es, se leuda la masa. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Ah, si usted pone harina de arroz, harina de almendra, esta harina de coco, estas harinas que, que, que hay ahí para, para hacer pan y, y las deja ahí. Por más que las deja ahí, no van a leudar, no van a crecer, no se van a esponjar. ¿Por qué? Porque no tienen los agentes que tiene el trigo. Y eso, eso es lo que tenemos que considerar cuando el Eterno dice, nada leudado. ¿Por qué? Porque él sabía que uh, estos cinco granos producían la leudación. ¿Eh? El que vamos a... Entrar un poquito aquí en lo que se puede y no se puede. Y usted va a ver una gran cantidad de productos aquí: trigo integral, va a haber cereales, va a haber tanta cosa que usted va a ver aquí. ¿Qué podemos comer durante Pesaj? Panes sin levadura. Mire: Cornflakes. Aquí usted ve la parte de los ingredientes. Esta, esta, esta foto viene de los ingredientes. Si usted va a la parte de abajo, usted se va a dar cuenta que dice maíz molido, azúcar, sabor malta, contiene más o menos o uh, 2% o menos de sal. Añadido, uh, y usted ve aquí todo hierro, vitamina C, todos los uh, minerales y vitaminas, vitamina B. Eh, a la parte de abajo, aquí está negrilla, si dice el maíz utilizado en este producto contiene trazas de soya, o sea que puede tener soya, pero es un producto de maíz. Ahora, si usted vio que el maíz no está prohibido dentro de los cinco granos, usted puede considerar un producto como este. Porque este producto es de maíz. Mire la diferencia de este producto. Este producto tiene... Es maíz. Ve, uh, aquí, aquí dice igual los ingredientes. Los maíz molido, azúcar, jarabe de maíz. Contiene dos... Por ciento menos de melaza, sal, aceite vegetal, coco, semillas de algodón, color ah, ah, para mantener la frescura. Pero aquí fíjese algo que dice aquí: almidón de trigo. Este no tiene almidón de trigo. Ve aquí: tiene las vitaminas, tiene los minerales, tiene todo. Ácido fólico, vitamina D. Pero cuando usted va a esta, aquí encuentra, aquí en la parte, déjeme ver si cambio este... Aquí, aquí está, aquí está, mire, almidón de trigo. ¿Ve? Antes de donde dice minerales, uh, vitaminas y minerales. ¿Ve? Almidón de trigo. Y luego, sodio, minerales. Y luego a la parte de abajo dice contiene ingredientes de trigo. El ve contiene ingredientes de trigo. Ahí le está dando un mensaje que este no le da. Este dice el maíz utilizado en este producto contiene trazas de soya, pero no menciona nada de trigo. Este de aquí, aunque es de maíz, dice contiene ingredientes de trigo. El maíz utilizado en este producto puede contener trazas de soya. Pero antes de decir el maíz, le está diciendo contiene ingredientes de trigo. Tiene trigo. Por lo consiguiente, este es un producto que usted no debería considerar porque le está diciendo tiene trigo. Rice Krispies. Ingredientes. Azúcar, arroz. Este es de arroz. Azúcar. Uh, también, si vea los ingredientes, no contiene nada de trigo. Así es que este es hecho de arroz. Y el arroz está en los quiniot, en lo que los asquenacís y algunas otras comunidades prohíben. Pero usted, usted puede comer este, porque los quiniot, los otros, adherir los otros granos, es que una costumbre, una tradición, es una valla. De uh, separación, de precaución, pero eh, no es que esté dentro de la Torah. Así es que este Rice crispy puede, puede considerarlo. ¿okay? Porque es de arroz. ¿Qué hay de los crispy, uh, Rice crispy Trees? Entonces, vamos a hablar un poquito de estos. ¿Qué hay de los Rice crispy uh, Trees? Bueno, pues déjeme decirle que aunque este es un producto de arroz queda descartado. No porque sea un grano en la Torá, pero porque tiene malvaviscos, bombones, crispy, marshmallows, y los malvaviscos están hechos de la grasa de la piel y de los componentes de el puerco, del cerdo. Así es que si usted come bombones Déjeme decirle, si usted come bombones, no coma bombones. Si usted, si usted come gomitas, no coma gomitas. Porque todo esto es hecho a base de el puerco. Así es que esto, este producto, aunque es de arroz, no lo puede comer. Porque como ve aquí, está elástico. Es, es el malvavisco, es el bombón. Y está hecho de puerco. ¿Okay? Oh, hablando de eso, hablando de eso. Vamos a ver entonces. La mermelada está hecha también a base de puerco, pero esta que usted ve aquí, el jam, los preserves, todo esta, todo lo que usted ve como de fruta que dice preserves, la, las conservas, como conserva, uh, y lo, el jam no en sí, no es en sí uh, con mermelada y, y usted lo puede comer, ¿okay? porque no no tiene no tiene puerco, no tiene uh, So, usted puede comer todo lo que usted vea como, como jam o como preserves. Estas preserves de, de, cualquier, de cualquier fruta. Uh, usted las puede comer. Esas, esas las puede comer. No estamos en lo de pesa. Pero de una vez, para aprovechando aquí. ¿Qué hay de, qué hay de uh, estos también? Estos también usted los puede comer. Y aún así, y aún más porque dicen gluten-free. Estos están hechos de, de arroz. Okay. Toda esta línea que usted ve aquí, por más que usted la quiera comer en, en panes sin levadura, no puede comer nada de esto. Ni el que dice white, ni el que dice whole wheat, ni el que dice nada. Usted no puede comer nada de pan que esté hecho de harina de trigo. No puede comerlo. Toda esta línea. Manténgase alejado durante toda esta semana que viene preparativo para pesas. Y durante la semana de panes y levaduras, usted no puede comer nada de esto. Porque tiene trigo. Ha sido leudado. Ah, mire, aquí se me quedó una más. Ah, ¿Qué hay de estas gomitas? Mire, el, el, el ejemplo de estas gomitas es que, por ejemplo, tiene que ver que aquí, aquí hay una palabra que dice gelatin. ¿Ve? Gelatin. Hay otro ingrediente que si usted no ve la palabra gelatin, pero usted ve la palabra aquí que dice carna carnava wax. Esta es una planta que hace lo mismo que la gelatina del puerco, pero es vegetal. Y todo lo que usted vea que diga carnauba wax que no contenga gelatina, uh, usted lo puede comer. Ejemplo, los, estos sour patch, estos gomitas, uh, estas no tienen uh, gelatina, ¿ok? Estas no tienen gelatina, tienen uh, cornstarch, uh, sugar, pero estas no tienen Gelatina, ¿qué? ¿Okay? Esas te las puede comer. Se me, se me mezclaron la, la, las proyecciones. Estaba hablando de una cosa y de otra. Uh, esta, ese fruit spread, también. Si usted se da cuenta aquí, dice strawberries, uh, jarabe de maíz, uh, pero en ningún lugar ve usted la palabra gelatina o nada que tenga que ver con el producto del a, puerco. Es más, esta, si usted se da cuenta, esta, es, es Markers, uh, tiene una nota en la parte de atrás que dice kosher dairy, uh, que es, uh, es un producto kosher. Es, esta, cuando usted ve esta palabra, es, es aún, todavía mejor, kosher dairy, uh, todavía dairy, es, es todavía mejor, ¿okay? Entonces, esta sí la puede comer. pastas todas estas secciones que usted ve aquí la mayoría de usted, la mayoría de ellas usted va a encontrar que dice semolina esta es wheat trigo la, automáticamente usted ve la palabra trigo quiere decir que no se puede no se puede comer ¿Okay? Pero hay opciones, hay opciones para, para pesaj, hay opciones que inclusive aquí usted está viendo en la etiqueta, dice kosher for Passover, kosher for Passover, porque estas, estas son productos de, de huevo, son a ra, base de huevo, a uh, nuros de huevo, ve, fettuccini de huevo, estos son como unos coditos que tam también son de, de huevo, y también dice aquí kosher para Passover, o so, usted puede cambiar. Muchas de estas pastas. Por pastas de estas. Que puede comer durante la semana tranquilo. Y, 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 y no pasa nada. ¿Ok? Pues estas. Uh, estos, uh, aún así. Le estoy, estoy mostrando que aquí dice kosher. Estos son unos fideos. Mire. Usted puede hacer una sopa de fideo. Kosher. Para, el, para la temporada de, de Passover. Unos coditos. Porque son. acuérdese, Estos son de huevo. Uh, por aquí tengo más. Más fotos. Mire, uh, en una de estas, en la parte de atrás, si usted se, da si usted se fija en la parte de atrás, los ingredientes, dice, uh, es papa, tiene, tiene papa. ¿Ve? La, el, el ingrediente principal es papa y, y huevo. So, por eso es que estas no tienen trigo. O usted no ve la palabra trigo. O sea, automáticamente usted puede comer uh, de, de estas pastas, si usted quiere comer pastas. O sea, usted puede hacer lasaña. Con, uh, con la matza No necesita la pasta. Y usted puede hacer lasaña. Mire, aquí está una lasaña. Con la, con la matza Y usted pone, usted pone todos los ingredientes ahí. Y, y usted hace una, una lasaña que no tiene pasta. Puede comer uh, macarrones. Estos son uh, unas golosinas que están hechas de uh, polvo de coco. Uh, con huevo y tal hecho de a base de coco ¿okay? to, todas estas cosas la matza de chocolate estas aquí están mire uh, hay muchas muchas cosas que usted puede darle a sus hijos y no tiene que afligirlos durante toda la semana porque es pan sin levadura y los tiene los tenga ahí mortificándose Todas estas son a base de, de, de arroz. So, estas son de arroz y usted ve aquí uh, whole grain brown rice, uh, harina de harina de arroz, harina de arroz uh, integral, azúcar, uh, maíz. Ven todos los ingredientes. Usted no ve uh, que, que tenga coco, que tenga que tenga ninguna cosa que pueda uh, Hacerlo, viola, hacerlo violar el mandamiento de Pesach. Hay, hay unos uh, sustitutos de harina. Eh, usted, si a usted le gustan los pancakes. Si a usted le gusta hacer waffles. Uh, Todas este tipo de cosas. Hay harina de coco. Harina de... Uh, ¿Cómo se llama? Linaza. Uh, harina de almendra. Harina de... Aquí está estas esta, esta de almendra también. Diferentes tipos. Ah, pero estas usted las compra. Puede hacer. Pancakes. Puede hacer panecitos. Puede hacer muchas cosas. Sin necesidad de tener la harina. Ah, ahí están. Mire, una vez más. Ahí está. Coco. Ahí está. Tanta cosa que, que, que hay ahí. Lo que sí no puede usted tener en su casa. Por ningún motivo y por ninguna circunstancia es levadura de ningún tipo. Esta no está permitida porque esta leuda la masa. ¿Okay? Ningún tipo hay que sacarla. Esta, esta es la levadura que hay que sacar. Es que hay muchas opciones, hay muchas cosas que usted puede uh, considerar para la semana de pesaj. Usted puede una gran infinidad de menús. Uh, manténgase alejado del trigo, manténgase alejado de los panes, manténgase alejado de las pastas, manténgase alejado de los pasteles. Nada de pasteles, nada de panes, nada de pan dulce, nada de todas estas cosas, porque acuérdese, todo esto contiene levadura, contiene le cosas leudadas. ¿Qué qué, qué, qué es eso? que tiene trigo que estuvo expuesto al medio ambiente que la masa creció la masa se esponjó creó hizo un almidón a ah, ah, lo, lo que tiene el pan adentro la masa esa es la, lo que lo que hace la levadura ah, puede comer arroz puede comer frijoles puede comer lentejas puede comer muchas otras cosas para que ustedes se preparen esta semana Acuérdense. si ustedes se quiere mantener alejado de todo esto ahora ya entiende que es una tradición una costumbre que viene de los hermanos judíos nacís, a uh, que ellos la mantuvieron los hermanos a que nacís de la tierra de israel no acostumbraban guardarlo pero cuando vinieron los hermanos de, uh, de otras partes emigraron emigraron a la tierra de Israel, entonces ellos empezaron a guardar. Hoy muchas comunidades alrededor del mundo uh, no lo guardan, no lo siguen. Hoy hay muchas otras que están envueltas en la confusión de entre lo guardo, no lo hago, lo sigo, no lo sigo. Pero es que algunos dicen: No, no puedes comer este vegetal, no puedes comer esta cosa. Mire, mantengámoslo simple y mantengámonos, mantengámonos apegados a la torá uh, Mantenga estos cinco granos fuera de su casa, fuera de su alcance. Ahora. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Uh, mi consejo, mi consejo, y el consejo que yo le doy a la congregación. Estamos en un tiempo en el cual las circunstancias están difíciles alrededor del mundo. Y usted y yo no, cre no creo que tengamos y nos podamos dar el lujo de estar botando una gran cantidad de alimentos. Pero sí, usted puede quitarlos de su alcance, puede tener unas cajas, puede guardarlos en unas cajas, sacarlos fuera de la casa si usted tiene la posibilidad de mantenerlos en un cuarto que esté fuera de la casa, o sea, meterlos a un closet donde nadie donde nadie abra y donde nadie los, nadie los toque. Porque acuérdense, el ejercicio es alejarlos de nosotros. Ahora. Si dentro de ustedes, ustedes tienen la convicción de que no, yo quiero quemarlos y yo quiero deshacerme de ellos y yo quiero a uh, estos 100, 150 o lo que sea de, de que me haya costado este, este mandado, yo lo quiero tirar, quemar, deshacerme de él para sentirme más contento y sentirme con más paz, usted lo puede hacer. Pero no, no lo tiene que hacer. Siempre y cuando esté fuera de su alcance y fuera de su vista. Si usted agarra una caja, usted agarra una caja y usted dice, voy a meter las sopas instantáneas, voy a meter todos los fideos, voy a meter todo el, el trigo, voy a meter todas las barras de, de energía, voy a meter todos los snacks, todo lo que contenga trigo tiene que irse fuera de su vista. Lo voy a mantener fuera. Hasta la comida del, del perro, así, si es posible, la comida del gato. Mire, hay comida kosher que usted puede, puede, puede tener dentro de, dentro de esta semana. Usted lo puede hacer. No lo tiene que hacer, pero usted lo puede hacer. Ah, pero ah, esa es la mejor manera. Usted está haciendo un ejercicio de la manera que usted está cumpliendo el sacar las cosas de levadura de su vista, de su alcance, de su diario vivir y las está poniendo en un lugar que estén fuera en un closet ahí donde nadie entra las está quitando ¿por qué? porque en el diario vivir en la cocina en donde toda la familia se mueve no debe de haber ninguna de estas cosas y así usted está haciendo y usted está cumpliendo el mandamiento acuérdese lo más importante no es solamente hacer el ejercicio físico sino hacer el ejercicio espiritual ¿Por qué me estoy preparando para Pesach? Porque Pesach me está enseñando que, estoy, que voy a ser redimido de la esclavitud. Y muchas veces estoy en medio del orgullo, del odio, de la tristeza, del rencor, de tantas cosas que me están carcomiendo por dentro. Y esas son las primeras que tienen que salir para que después las otras salgan y sea más efectivo. Yo no puedo estar sacando algo de mi casa cuando mi casa, mi templo, mi morada espiritual, Está llena de basura y está llena de cosas que han sido contaminadas. Uh, nosotros acabamos de grabar un estudio para Hogar con Valor en donde hablamos de estas cosas y decimos, uh, la levadura entra por los ojos, por los oídos, por la, por la boca, tantas cosas que nos contaminamos en el diario vivir. Y si no nos limpiamos especialmente durante esta semana, en vano, en vano será nuestro ejercicio físico. Usted se puede esforzar por limpiar la casa de va abajo para arriba o de arriba para abajo pero si usted sigue teniendo su casa su morada, su espíritu contaminado eso no le va a poder permitir experimentar la libertad completa que el Mashiach, que nuestro Redentor nos ha dado así es que más allá de esforzarse por limpiar su casa por limpiar su hogar hay que esforzarnos por limpiar nuestra morada espiritual para entonces poder ir a lo secundario. Espero que esta enseñanza haya sido un poquito de bendición. No no fue a extremos, pero simplemente a veces las cosas básicas son importantes para caminar en la obediencia a la Torá. A veces lo básico, lo sencillo, a veces lo que no pensamos es lo que más necesitamos para poder ser efectivos en la observancia de la Torá. Acuérdese. No estamos diciendo que limpiar la casa no sea importante, pero limpiar la casa sin limpiar el espíritu a veces puede ser una pérdida de tiempo. Es importante, te debes esforzar, pero no debes dejar de mirar lo más importante. Yeshua le dijo a los fariseos, hipócritas, porque enseñan a diezmar el enedo, la mente al comino. Necesario es esto, como que se acuerden de la justicia, la bondad y la misericordia. Yeshua no les estaba reprendiendo, hey, ¿ustedes por qué están haciendo esto? Sino les estaba diciendo, hey, bien han hecho. Esto es bueno, es necesario. Pero tenían que complementar, complementarlo con la justicia, la bondad y la misericordia. Porque se enfocaron tanto en esto que se han olvidado de esto. A veces enseñamos limpiar la casa, limpiar la casa, limpiar la casa. Pero ¿qué hay en nuestras vidas? Sí, tienes que limpiar la casa. Pero acuérdate de tu vida. Saca tus celos, envidias, corajes, rencores, amarguras, tanta cosa que a veces guardamos, lujurias, tantas y tantas cosas que el mundo nos contamina en todo momento y a cada hora. Así es que familia, uh, hoy le di puntos claves, cortitos, pero quiero que usted se pase un buen tiempo de Pesach, que sea de bendición, que sea de deleite para usted y para la familia y espero que esta preparación para Pesach sea de bendición y que cuando usted se siente a, a la mesa, al ceder de pesa, usted experimente esa libertad que el Mesías, solamente el Mesías nos ha dado, pero que usted entienda que nuestro templo, nuestra morada, también fue limpia y también fue edificada. Familia, nos estaremos viendo en la próxima semana para seguir hablando de más cosas interesantes de la Torah. Shalom familia, bendiciones, shalom.